Hola amigos de YouTube, hoy tenemos nueva video para el canal. Perdón por la música y el diseño de la pantalla. Es porque me gustan esos diseños y hoy vamos a hacer un tutorial para un peinado de pony. Puede ser cualquiera, pero yo voy a utilizar a Pinkie Pie. Esta. No sé si se ve. Ahí está, que no se enfoca, ya. Una peineta, una toalla. Espera, voy a mostrar la toalla y la agua. Perdón chicos, que dije la toalla y la agua, algo así, pero es toalla y agua. La toalla y el agua. Y una liga. Bueno, ahora van a agarrar su pony, cualquiera, y van a peinarla. Así como tres veces. Una, dos, tres. Ya que la hayan peinado tres veces, la mechita de adelante, esta, la van a correr para aquí. La van a correr adelante y el resto para atrás. Y la de adelante tiene que formarse como un culo normal. No sé cómo, pero va. Y vamos a darle cuantas vueltas acá, que quede así, y la atan a su pata. Algo así le tienen que quedar, pero en algo está la liga. Pueden utilizar una o dos y la atan. Algo para que no se les desarme el peinado. Y lo otro que tienen que peinar los dos acá. Lo que vamos a hacer atrás es súper, súper, pero súper simple. Como siempre es simple. Ay, perdón que se me... Lo van a dar vuelta otra vez para que el pelo se parezca algo crespo, digamos. Y que parezca algo crespo para que se vea bonito. La mayoría tiene el pelo crespo. Bueno, no de los ponis, sino de las personas. Y hacen como un tomate para el pelo. Sé que no se ve lo que estoy haciendo, porque me complica ver en el pony y en el... Hasta que tengan un tomatito, agarran una liga cualquiera, pero que sea firme. Yo una cerita y la amarran como cuatro veces. Dos, tres, cuatro. Y esperan tres días. Hoy estamos a domingo, entonces lo tendré que armarlo el miércoles. Y si quieren, si no lo aguantan, la pueden echar, no sé, por Coloni, cremas para el pelo y eso. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, comenten, den un like, y si les gustó uno, digo, si les gustó el peinado, comenten. Y si quieren que le haga un video lo que se trate o lo que le guste que se tratara, escriban en los comentarios y se suscriban. Goodbye.